El chef Carlos Gaitán fue el primer mexicano en ganar una estrella Michelin. Su fama en la alta cocina la ha logrado honrando las raíces de su natal Guerrero. Nuestra serie Sabor Latino, Rubén Pereira, llegó a su restaurante en Chicago para saborear su exquisita pescadilla. Con una arquitectura primitiva contemporánea que incluye fragmentos de la vegetación de su natal Huitzuco, Guerrero, así el chef Carlos Gaitán le hace honor a sus raíces en su restaurante Zuco. Es un lugar mágico, lleno de muchos cuentos, un lugar donde aprendí muchísimo. Y es que ahí en su natal Huitzuco inició su gusto por la cocina, aunque fue en Chicago donde se convirtió en un chef de alta cocina y en el primer mexicano en ganar una estrella Michelin. El chef Carlos Gaitán nos va a preparar un platillo típico de su tierra con un toque de alta cocina. Así es, Rubén, prepararemos una pescadilla. El pescado dorado lo cocina con varios ingredientes que incluyen ajo, tomate, cebolla, chile serrano, salsa ponzu, entre otros. Después prepara una masa con un tinte de calamar. Le va a agregar un sabor muy de mariscos, de mar, cuando estás probando el océano. Cuando hueles el océano, eso te va a saber, es muy rico. Ya que le da forma de tortilla, le agrega el pescado, lo envuelve como empanada y lo pone a freír. También prepara una pequeña ensalada que incluye coles de Bruselas, cebolla roja y limón. Cuando uno come acidez, se abren mucho los poros y puedes disfrutar a toda intensidad los sabores que hay dentro de la pescadilla. Además de la ensalada, a la pescadilla le agrega un puré de aguacate y finaliza el platillo con unos trozos de rábanos y hojas de mostaza. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.